Hola, hola, buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro canal de YouTube Mimi Luna. Sí, en el día de hoy les habla Meche Luna. Vamos a envolver esta cajita con la temática del Día del Padre, medida 21x21. Solo es para que tengas presente el tamaño de la caja que voy a envolver. Centramos la cajita que vamos a envolver teniendo en cuenta que debe estar más alineada hacia abajo que hacia arriba. En la parte de arriba es que yo voy a trabajar mi diseño de la camisa. Abajo solo voy a cerrar. Estoy utilizando papel craft. Este papel me encanta porque es vasto y de color marrón. Era lo que yo estaba buscando. En realidad, lo estoy reciclando. Este papel estaba envolviendo un empaque que yo recibí. Dije, voy a agarrar el papel craft y voy a hacer la envoltura para el Día del Padre. Coloco del lado derecho cinta doble cara. Esto es opcional. Puedes trabajar también con la cinta convencional. Coloco cinta doble cara porque no quiero que se vea ninguna unión en mi proyecto, que se vea bonito por todos lados. Ajusto con cuidado. Cuando ya estoy seguro, presiono para que todo me quede muy bien adherido. Aquí hay una bolsa de aire, con cuidado realizo la presión. Si deseas, esta unión la puedes hacer en todo el centro y va a aparecer la línea central de la camisa. Hacemos un cierre de la siguiente manera. Realizamos una especie de triángulo. Marcamos con los dedos para que quede muy bien hecho el pliegue. Esta punta será visible sobre la caja. Si quieres hacer un borde más recto, puedes doblar el extremo del papel hacia adentro para crear un borde antes de pegarlo con cinta adhesiva. De esa manera el trabajo te quedará más prolijo. Puedes ayudarte con la cinta doble cara. Si vas a envolver un obsequio más grande, quizás tengas que colocar más pedacitos de cinta adhesiva. De esta manera te aseguras que todo se va a mantener en su lugar. En la parte superior me está sobrando un espacio aproximado de 45 centímetros. Voy a recortarlo y de esta manera me va a ser más sencillo a la hora de trabajar. Recorto con estas tijeras multipropósitos de la gente de We Are Memory Keepers. Son geniales para este tipo de manualidades. Doblamos tomando como medida guía dos dedos de grosor, de 2 a 3 centímetros. Todo esto también va a depender del gusto de cada quien. Puedes doblar de 1 a 2 veces. Yo tomé una medida proporcional de 9 centímetros. Yo lo que quiero es hacer un recorte para crear el aspecto a camisa, que sería la hombrera. La medida que tú tomes acá, recuerda que va a depender del tamaño de la caja que estés envolviendo. Recortamos teniendo como guía la tira de 2 dedos de grosor que doblé. Vamos a crear el cabezú de la camisa. Doblamos realizando una especie de triángulo. Este procedimiento lo voy a repetir tal cual del otro lado de la caja. Realizo un triángulo doblando una pestaña hacia abajo. Adhiero con cinta doble cara. No quiero que se me vea cinta adhesiva por ningún lado. Ahí es cuando vamos a notar la belleza del proyecto, trabajando con cinta doble cara. Si no, también lo que puedes hacer es utilizar cinta adhesiva y hacer como una especie de doblez que te quede para adherir por la parte superior y la parte inferior. Retiro la cinta protectora roja para poder adherir fácilmente mi proyecto. Este paso a paso lo puedes hacer con cualquier tipo de pegamento. Lo ideal es que no se te vea el adhesivo con el que estés trabajando. Puedes utilizar pegamentos en barra. Giramos y continuamos con el cuello. Doblamos. Este es el que nos da la forma de camisa, el protagonista. Me puedo ayudar con un hueso plegador. Ajusto y luego hago el doblez. En realidad lo que estoy haciendo es una muesquita para que me sea sencillo doblar mi cuello. Seguimos trabajando con cinta doble cara. Esta cinta es potente para realizar nuestras manualidades. Ideal para adherir globo con globo. La consigues en la página web de mimiluna.com. Somos tienda online, envíos a toda Colombia. Si se fijan, la cinta doble cara siempre la estoy recortando con otro tipo de tijera, con la tijera multiuso. ¿Por qué? Porque esta tijera me recorta la cinta doble cara, no me la mastica. Casi todas las cintas lo que hacen es masticar la cinta doble cara.
Esta no, esta la recorta. En la punta del cuello voy a colocarle un cuadrito de cinta doblecada para que no se esté moviendo o levantando, ya que hice dos dobles. Moño para mi proyecto. Trabajaremos con cartulinas de scrap con diseño en ambas caras. Utilizaremos los troqueles Bix y la máquina Bix Chalk. Estos son unos dados que tienen una hojilla en la parte interna, ideales para recortar una variedad de materiales, entre esos papel, cartulina, cartón aglomerado, cuero, foamy, láminas delgadas de aluminio, fieltro y telas. Son lo máximo. Con tan solo una pasada dentro de mi máquina Bix Chalk, ya el recorte está prolijo. Yo estoy pasando dos veces porque estoy regresando el troquel para poder ver mejor en cámara. A ver el recorte. Perfecto. Súper fácil de trabajar. Máquina Bix Chalk y troqueles en nuestra página web, tienda online mimiluna.com. Si no tienes este troquel, no te preocupes que puedes hacer una captura de pantalla y calcar el patrón. Me ayudo con el hueso plegador o con un pincel para que me quede cóncava la pieza, sea fácil de cerrar y se vea más armado el moño. Tienes dos formas de armar este patrón. Esta es una, pero se ve del otro lado la cartulina clara. Yo quisiera que todo quede del mismo color. Es exactamente el mismo recorte, el mismo patrón. La diferencia es que vas a separar exactamente en esta punta. Recortamos y luego cerramos y adherimos. Desde un lazo para cabello hasta la decoración de una tarjeta de cumpleaños. Este troquel de lazo francés Bix para trabajar con tu Bix Chalk es perfecto para que expandas tu colección de troqueles. Comenzamos con el armado del proyecto. Si estás utilizando tela, es bueno que hagas costura. Más que todo porque estos troqueles pueden ser utilizados para recortar foamy, cartulinas, telas, cuerinas. En este caso estamos trabajando con cartulina, utilizamos silicón caliente. Esta pistola de silicón básica la consigues en nuestra tienda online. Apenas un puntito de silicón y cerramos nuestro moño. En la parte trasera adherimos de nuevo silicón caliente. La medida del moño ya armado es de 14 centímetros. En la parte superior, donde están las lazadas, armado es de 8 centímetros. Es grande. Este modelo de troquel es compatible con la Bix Chalk estándar y la Bix Chalk Plus. Dios, qué belleza. ¿Así o más precioso? Adherimos con un puntito de pegamento a la bolsa. Mientras más detalles tenga mi proyecto, más lindo va a quedar. Vamos a adherirle dos tiras. Estas tiras las voy a recortar con la guillotina de la gente de We Are Memory Keepers. Tendrán una medida de ancho de 2 centímetros. Son medidas guías, puedes variarlas. Esta guillotina plegadora te permitirá recortar y plisar de una forma rápida y cómoda tus proyectos. Recortamos solo dos tiras. Estas las voy a adherir a la camisa con silicón caliente. Coloco un puntito en la parte superior y luego adhiero en la parte inferior con otro punto de silicón. Si no tienes en tus manos cartulinas de scrap, puedes trabajar con cualquier tipo de cartulinas. No tienes una cartulina de color, agarra una tira y píntala con marcador, pero no dejes de hacer este hermoso proyecto para el Día del Padre. Llegó el momento de darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal de YouTube Mimi Luna 100, activa las notificaciones, síguenos por nuestras redes sociales, Instagram Mimi Luna Manualidades y la cuenta de TikTok Meche Luna. Recortaremos una tira en cartulina con una medida de 5 centímetros aproximadamente para hacer uso de los perforadores manuales de etiquetas en tres tamaños diferentes de la gente de We Are Memory Keepers. Troqueladora manual con la que podrás realizar bonitas y elegantes etiquetas. Realizo una medida al ojo para recortar del tamaño deseado mi etiqueta. Me ayudo con la guillotina de la misma gente de We Are Memory Keepers. Perforadora de esquina diagonal de 3 vías. Añade un toque de estilo a tu proyecto de papel con este perforador de esquina de 3 tamaños diferentes. Ideal para fotos y así termino de darle un acabado diferente a mi tag de etiqueta.
Para guindar la etiqueta puedes utilizar cualquier tipo de cinta. Yo quiero trabajar con el yute para que siga con ese aspecto vintage. Introduzco en el orificio y realizo un nudo simple. Luego, este hilo lo voy a adherir con cualquier tipo de pegamento al cuello de la bolsa. Ajusto muy bien para que no se me vaya a venir el taxito. Colocas la frase que desees. El mejor papá, te amo, papá, de para. Tomo una tira de papel craft, la mido sobre la bolsa. Voy a hacerlo al ojo. Esta tira la voy a doblar con un hueso plegador para que me quede bien aplastadito o plano. Y luego esta tira la voy a colocar en todo el centro de la camisa para que semeje el tapete donde van los botones de la blusa. Quise hacer algo diferente. Vamos a crear los botones con este texturizador que tenemos en 3D de la gente de Six Six. Son carpetas de grabado en relieve 3D. Colocas la cartulina dentro de la carpeta, pasas por la Big Shot con las dos láminas, tanto plataforma como la de acrílico. Sacamos el proyecto, miren qué bello queda el texturizado. Recortamos por todo el borde y lo utilizo como botones. Simple y rápido. Las carpetas 3D tienen un marcado más profundo. Las consigues también en nuestra página web mimiluna.com. Solo queda adherir al centro de la camisa nuestros botones. Ya el proyecto va agarrando forma. Espero les haya gustado este diseño tanto como a nosotros. Lo disfrutamos un montón en el almacén de Mimi Luna Manualidades. Proyecto hermoso para los papis, nonos, tíos de la casa. Dios los bendiga. Se despide de ustedes Meche Luna. Bye bye.